Miércoles 22 de abril del 2020 y son las 6 y les voy a dar las 6 noticias del día para que usted esté informado. Espero que le esté pasando bien en esta cuarentena, que esté en casa y esté tomando todas las medidas pertinentes que está dictando la autoridad estatal. Y bueno, como usted sabe, ya estamos en la fase 3 de esta contingencia sanitaria, lo que significa que, bueno, ya los contagios son locales, ya no a través de extranjeros o de personas que vienen de fuera. Entonces, el contagio puede expandirse de una manera realmente alarmante. Así es que cuídese. Ya hoy, este día miércoles, ya se dieron a conocer las estadísticas más recientes sobre la situación del COVID, que se han registrado 426 casos positivos, 119 recuperados y defunciones 55. Ese es el dato más reciente de la Secretaría de Salud que fue emitida hoy miércoles a las 12 del día. Bueno, vamos con el resumen de noticias que le tengo preparado para usted. Sin acceso a electricidad ni internet impide aprendizaje a distancia en el municipio de Lázaro Cárdenas. Decenas de familias permanecen sin corriente eléctrica y falta de acceso a la tecnología, situación que perjudica a los alumnos de varias comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas, poniendo en riesgo que pierdan el ciclo escolar en el marco del programa Aprende en Casa que implementó el gobierno federal. Las comunidades rurales carecen de este servicio de energía eléctrica y por consiguiente no hay televisores, el sistema de cable o internet. Muchos de esos pobladores, por supuesto, que no tienen acceso para que los niños puedan tomar sus clases en línea. Y lo que es peor, los padres de familia no cuentan con la suficiente educación académica para poder enseñarles a sus hijos en esta cuarentena. En ese sentido, la delegada de la comunidad de Constituyentes del 74, Manuela Schup, señaló que los alumnos repasan las tareas de sus cuadernos o libretas, pero extrañan ir a la escuela para ver a sus maestros y compañeros de salón, por lo que no es lo mismo estar en casa, pues solo repasan lo que se acuerdan o lo que vieron en la escuela. La verdad, sí, muchos de los alumnos ya extrañan regresar a sus aulas, a convivir, a tener esa relación diaria, pero bueno, al parecer todavía no será, se va a prolongar más la cuarentena. Entonces, es una lástima que algunas comunidades de Quintana Roo todavía no tengan acceso a energía ni a los servicios de internet. Qué lamentable. En Cozumel, 25 personas incumplen el confinamiento social y son llevadas a los separos de la cárcel. ¿Qué tal con esta noticia? Mientras también algunos hay turistas que todavía se dejan ver o van a visitar las playas y la verdad eso está mal, pues ahora locales fueron, 25 personas fueron sancionadas por no estar en su casa, por estar en la calle. Y bueno, 25 personas fueron remitidos a los separos de la cárcel por no acatar el confinamiento establecido con la intención de reducir la proximidad social durante esta contingencia sanitaria del COVID-19. La corporación policíaca informó que se logró la detención a través de su operativo Máxima Seguridad, en el que, además de infraccionar tres vehículos y dos motocicletas, se revisaron en distintos puntos 277 motocicletas, 235 vehículos, 32 bicicletas y además se entregaron 287 cubrebocas con la intención de reducir el máximo de movilidad de los cozumeleños durante esta contingencia. Pues qué bueno, tomen sus medidas. Por favor, quédese en casa, evite ser contagiado o contagiar a los demás si no sabe que usted posiblemente tenga el virus. Se adelanta, esa es una buena noticia, la verdad, sí son de esas noticias que te da alegría, ¿no? De que se esté dando esto cuando la tierra está tranquila, pues sus moradores, como son los animales, salen a disfrutar de su ambiente. Se adelanta el arribo de tortugas marinas a los arenales de Cozumel por la nula presencia de bañistas. Ante la escasa presencia de visitantes en las playas de Cozumel, ya se registró el primer
desove de una tortuga marina en los arenales de Chamul. Por lo que el director municipal de Ecología, Fernando Pola Rodríguez, afirmó que se adelantó la temporada de arribo de quelonios en esa ínsula. Destacó que el periodo de anidación inicia formalmente a partir del 15 de mayo. Sin embargo, ocurren casos poco frecuentes en los que algunas tortugas arriban de manera adelantada para depositar sus huevos, como es la especie del caguama que llegó tranquilamente a desovar sin la presencia de visitantes ni nadie que la interrumpiera. Cabe señalar que en el año 2019 se registraron 4.320 nidos de tortugas marinas, cifra que en esta temporada del 2020 puede aumentar de manera considerable por la tranquilidad que hay en las playas. A eso me refería de esta nota. Seguramente muchas tortugas llegarán a desovar a esas playas hermosas de Cozumel. La autoridad de Isla Mujeres instaló el primer túnel sanitizante para prevenir el riesgo masivo del contagio del COVID en esa isla, con el fin de seguir reforzando las medidas de prevención contra el COVID-19. Esta mañana de miércoles se instaló en el muelle principal, en la entrada de la ínsula, un túnel sanitizante o como se le llama, sanitúnel. En un comunicado se precisó que estas acciones se reforzarán para el combate del virus que aqueja a todo el mundo. Sin embargo, las autoridades precisaron la importancia que tiene la colaboración de la ciudadanía quedándose en sus hogares y así disminuir los riesgos de contagio. Por otra parte, ACUR invita a sumarse a la campaña para generar ánimo y acciones de prevención frente al COVID en el Caribe mexicano. La Asociación de Complejos Vacacionistas y Turísticos, ACOTUR, y un consorcio hotelero de Quintana Roo invitan al sector empresarial del estado a integrarse a las estrategias de comunicación Cuida de ti, cuida de todos. El Consejo de la Comunicación promueve a nivel nacional esta campaña con mensajes de unión y corresponsabilidad que motiven a la población a acciones positivas que contribuyan a frenar la pandemia. La campaña Cuida de ti, cuida de todos busca impactar positivamente en esta coyuntura causada por la contingencia sanitaria, con mensajes dirigidos a diferente público, como son las personas que se tienen que quedar en casa, los que tienen que trabajar desde casa y los que tienen que salir a trabajar en labores esenciales para el país. Así que es una buena campaña, hay que sumarnos, hay que compartir a través de las redes sociales cualquier mensaje alusivo a la unidad, a la responsabilidad, a la empatía y pues darnos ánimos en esos momentos es sacar lo mejor de nosotros. Eso es una gran verdad y una gran lección que estamos aprendiendo de esta cuarentena. Y una noticia que se generó ayer y que bueno, a ver usted qué opina, cuál es su opinión de que el Congreso de la Unión en México, pues aprobó la ley de amnistía. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, les voy a comentar que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, celebró este martes la aprobación de una ley de amnistía en México para descongestionar las cárceles en el marco de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus en todo el mundo. En este contexto de la pandemia del COVID, esta ley adquiere aún más relevancia porque su correcta aplicación puede llevar a reducir los riesgos de contagio en centros penitenciarios federales. Lo expresaron de esta manera en un comunicado representantes de las oficinas de México de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio de León, y el representante adjunto del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Jesús Peña. Ambos funcionarios invitaron a la rápida aplicación de este instrumento jurídico y que se acelere la revisión de los casos de potenciales beneficiarios. Ya aquí en Quintana Roo se habla de una lista de personas que tienen que cumplir ciertos requisitos para que puedan ser liberados. Así que ya esto está próximo a realizarse en el estado y en todo el país, en las cárceles, pues para evitar más contagios supuestamente. Eso es lo que dicen.
Con esta aprobación que ya se ha hecho en otros países como Europa, Estados Unidos, Asia y África. Aquí en México se estima que hay 200.000 presos, de los cuales 5.000 reos podrían ser beneficiados con esta ley de amnistía y que podrían ser liberados próximamente. La ley contempla liberar a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, como portación de droga en una dosis limitada, aborto y robo simple, no incidencia y sin violencia ni arma de fuego. Esos son los requisitos que deben de cumplir las personas que van a resultar beneficiadas con esta ley de amnistía. También contempla a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo. Los posibles beneficiarios deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera, que no se haya cometido delito de privación de la libertad, secuestro o delitos contra la integración personal, o sea, un homicidio, como se hayan utilizado o empleado armas de fuego. Y será el Ejecutivo Federal a través de una comisión que coordinarán los actos para dar cumplimiento y vigilancia a la aplicación de esta ley. Aquí en Quintana Roo, las cárceles se hablan pues de una sobresaturación de personas y seguramente también se van a ver beneficiadas con esta ley. ¿Usted qué opina? ¿Está bien? Hay muchas personas que a lo mejor están en la cárcel y que no han tenido un juicio justo, que no hay pruebas y que, bueno, de alguna manera tienen el derecho de tener una segunda oportunidad y de salir libre después de muchos años. Hay muchas personas que están ahí simplemente por robar pequeñas cosas, pequeños artículos en los supermercados, y que se pasan años en la cárcel para que puedan tener un juicio justo. Pues en alguna medida podría estar bien, y ahorita con la pandemia, pues no sé, que se vaya a propagar por esos centros penitenciarios esa situación, y más vale prevenir que lamentar. ¿Usted qué opina? Pues bueno, por hoy terminamos nuestro resumen de noticias. Nos vemos, cuídese mucho, conserve una sonrisa, un corazón bondadoso, mucha energía para seguir aguantando y estar en casita con esta pandemia. Nos vemos hasta la próxima. Le mando un fuerte abrazo y cuídese mucho.